No. Tengo 3.000 para arrancar a donde llegamos. 3.000 pesos tengo y vamos. 3.020, ¿quién es? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 60, 80, 200, 220, 240, 260. Obligado. 260, 280. 280, 300, 320, 350, 370, 400, 420. 420. 440. No, 420 muchachos, ya. 420, bueno, 424, 420. 450, 460, 470, 480, 490, 500, 480 acá. 480, 490, dice que no. 480 iba acá. 480, 490, 500. 490 va a jugar. 490, 2, 490, 4, 490. ¡Venga! Vamos por arriba. 2.500. 700 voy a agarrar del señor. 10, flaco, 10. 7, 10, 120, 730, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 800, 810, 820, 830, 40, 50, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 50, 60, 70, 980, 90, 3.000. 10, 20, 20, 30, 30, 40, 3.050. 3.040 pesos, va una, 2, 3.050 y 60, 50 se va, 3.050 va una, 2, 3.050 y se va, no querés más, no, 3.050 y fue, ¿no, Nico? Hola, ¿cómo están? No, no, habían 1.200, Bordoche, dicen, ¿eh? Es una barbaridad, mucha vaca como todo remate hoy en día, pero los precios han sido, yo creo que son muy buenos, hemos hecho hasta 18.45, creo que fue en la vaquillona liviana. En Novillo también anduvo bien. Fue un muy buen remate, con muy buena hacienda, como siempre en Monguelén, ¿no? Tuviste mucha cantidad de vaquillona, buen novillo y mucha cantidad de vaca con valores de 3 y pico y hasta 14 pesos la vaca de la punta, del comienzo. Sí, sí, era buena vaca, ¿eh? Era muy buena vaca. Pero los valores son muy buenos, ¿no es cierto? Aquí también consideremos el flete a Buenos Aires y la plaza es bien, que anda bien la plaza en este tipo de vaca, pero yo creo que con este, no sé, estamos muy lejos de estamos a un peso y algo de flete, ¿eh? Yo creo que el remate ha sido muy bueno, muy buen remate, fue ágil hasta que la vaca ya se saturaron un poco, porque había, no sé, de 1.200 vacunos debe haber 500 vacas por lo menos, ¿no? Hablábamos con José, bueno, los lotes de invernada, lotes chicos, por ahí cuando aparecieron los lotes un poquito más grandes aparecieron los valores de 18, casi 19 pesos los livianitos, los livianos. Claro, sí, había lotes que por empezar no había mucho trazado, el poquito trazado que hubo se vendió, como decís vos, bien, a buenos valores. Y bueno, después el lote chiquitito, lote de 7, 10, 15, la gente no alcanza a hacer jaula, pero yo creo que está bien, los valores. Y la vaquillona también, era una vaquillona que era con garantía de peñé, 6.000 pesos, se vendieron dentro de lo razonable, de acuerdo a la vaquillona. Y la vaca cut, esa ya también, yo creo que se vendió bien, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el mercado de la invernada hoy? Yo lo veo, viste, por allí hay remate que falta un comprador y bajamos un peso. Ayer, por ejemplo, hubo remate en Pigüel, Alianza, donde hemos vendido ternero de 170 kilos a 20 pesos. Era corriente, con 30 días y algún lote con 30 y 60. Muchos lotes hicieron esa plata. Lo que no hizo, la plata que hizo a kilo gordo hoy fue ayer. Ayer no era tan bueno lo que había. O sea, los remates en la zona nuestra, el gordo bueno, sale de filot, si no están terminados todavía bien los novillos. Y vender acá en Guangrena a 18.45, un novillito a 17, 18 y 16, yo creo que es muy buena plata, ¿no? Se está terminando la invernada, ¿puede haber novedad en cuanto a los valores? Yo creo, la preocupación, a mí lo que yo pregunto, ¿de dónde van a salir los terneros el año que viene? Cada remate que hacemos tenemos 500 vacas al kilo. ¿Dónde fuere? No sé si es Bahía Blanca, si es acá, si es en Tres Arroyos, cualquier lugar que hay tanta vaca que se está matando. Yo no sé si será tan pronto la recuperación de la invernada, si va a faltar. Yo creo que tiene que faltar. Los valores estos de la vaca, una vaca, acá se vende una vaca manufactura por ahí a 10 pesos, 9.50, 10. Y esa vaca se sigue vendiendo, no sé si son preñadas o no, alguna puede estar preñada, pero la gente este año se ha adelantado mucho a sacar vacas, ¿eh? Está en el orden del 43% la matanza de hembra, creo que es un número para tener muy en cuenta, ¿no? Sí, exactamente. Por eso yo pregunto, ¿dónde van a salir los terneros para dentro de 2 años? Porque el año que viene van a parir, pero para vender dentro de 1 año más. Así que, no, el mercado de invernada se ve un poco medio difícil, pero donde hay lotes buenos, donde hay lotes de cantidad, lotes jaulas completas, ahí cambia, ya cambia bastante el panorama, ¿no? Pero yo creo que van a faltar muchos terneros. 3.000 pesos tengo para entrar a ver qué pasa, 3.000 pesos menos más, atención, 3.000 pesos sí, ahí está. ¿Sí? No, allá. Ah, vale, pusiste.
3.000 pesos tengo que hablar, 3.000 pesos menos más, 3.000, 3.000 pesos menos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 260K, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 310 tengo al rey, 310 va, 300 íbamos a ver, 310 a 1, 2, 320, 330, 340, 350, 360, 50 ya, 3.350 y fuera, ¡venas! ¡Ardoy! 2.200 tengo para arrancar todo, 3.300 tengo ayuda, 2, 3, 10, fondo, 3.000, ¡vema! 2.300 para subir.